Lo primero que vamos a hacer es poner a hidratar la grenetina en una taza de agua y vamos a agregarle 6 cucharadas de grenetina. Recuerden ir agregándola en forma de lluvia. Y con un tenedor vamos a mezclarla. Vamos a dejar aquí reposar nuestra grenetina por aproximadamente unos 10 minutos. Mientras que la grenetina se hidrata, vamos a poner a calentar 1 litro de leche y vamos a agregarle una taza de azúcar. Vamos a mezclar y vamos a dejar aquí hasta que la leche esté bien caliente y el azúcar se haya disuelto. Ya que han pasado 10 minutos, vamos a llevar nuestra grenetina al horno de microondas por aproximadamente 30 o 35 segundos. También pueden ponerla a baño María para que empiece a diluirse. Ya tenemos la leche caliente, ahora vamos a agregar la grenetina que ya hemos llevado al horno de microondas. Y vamos a mezclar. Yo apagué ya el fuego, así que vamos a mezclar para que la grenetina se integre. En una jarra vamos a vaciar la leche evaporada. También vamos a poner la leche condensada. Y vamos a mezclar para que se integren. Ahora vamos a agregarle la leche que ya tiene la grenetina, pero yo voy a pasarla por un colador. Vamos a mezclar. Ahora voy a poner la mitad de la mezcla en un molde para llevar a refrigerar. Bueno, pues ya tenemos aquí la mitad de la mezcla de nuestra gelatina, así que ahora vamos a llevarla a refrigerar y cuando comience a cuajar, continuaremos con el paso siguiente. A la otra mitad de leche le vamos a agregar 2 cucharadas de licor de café o crema de café, lo que ustedes tengan a la mano. Y vamos a mezclar. Bueno, pues ya tenemos aquí lista la otra mezcla. Yo inicialmente les dije que eran 2 cucharadas de crema de café, pero yo terminé agregando 4 cucharadas, que vienen siendo aproximadamente unos 120 mililitros. Así que vamos a esperar a que esté lista nuestra gelatina que metimos a cuajar para poder continuar con nuestro siguiente paso. Nuestra gelatina blanca ya está lista. Ahora vamos a empezar a agregar nuestra gelatina que tiene la crema de café. Yo voy a empezar poniendo una capa delgada. Y voy a esperarme un par de minutos para terminar de agregar lo que es la gelatina. Ya que han pasado un par de minutos, vemos que ya nuestra gelatina ya no se mueve. Entonces vamos a terminar de agregar la gelatina.
tenemos lista nuestra gelatina, así que ahora vamos a desmoldarla. Ya desmoldamos nuestra gelatina, así es como nos ha quedado. Es una gelatina de tres leches con gelatina de crema de café. Y así es como nos quedó. Yo ahora voy a decorarla. Voy a ponerle un transfer para el baby shower de mi hija. Ustedes pueden decorar de la forma que ustedes gusten. Y yo espero que esta receta les haya gustado. No olviden compartir el video, suscribirse al canal. No olviden dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta. Y nos vemos hasta la próxima receta.